Exactamente, antes de continuar, quiero hacerles la invitación a todas las personas que nos están escuchando a que de verdad pasen un rato muy agradable en compañía de su familia. Vamos a olvidarnos ahorita por un momento de que si somos viejos, de que si somos adultos, eso no importa, la diversión es para todos. Así es que, fuerte el aplauso para todos ustedes. Eso, oye, vamos a hacer una cosa, Cucholín. A ver, ¿qué pasó? Mira, de aquí para acá, todo de este lado va a ser mi equipo. A ver, ok. Vamos a dar regalos a la gente que grita así bien fuerte, bien fuerte. Sale. De aquí para acá, los de este lado. ¿Sí me escuchan bien afuera? Sí, eso. Los de este lado, gritos y aplausos. A ver si es cierto. ¿Verdad que no nos vamos a dejar? ¿Verdad que vamos a ganar? Equipo, gritos y aplausos. Yo lo escucho, yo. Equipo, yo confío en ustedes. ¡Gritos y aplausos a los del equipo! ¿Verdad, Cucholini? ¡Muy veloz! Porque con nosotros compramos un león. Entonces, hágale. ¿Qué compramos, Cucholini? ¡Un león! Si echaste león, ¿no? A ver, déjame ver si lo traemos. ¿Se echaron león? ¿No? ¿No? Aguanten tantito, gente. Chito, ¿echaste león? No lo echaron. ¿No lo echaron? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que vamos mal. No, aguanta, ahorita lo arreglo. ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Se me acabó de ocurrir una idea! ¡Chito, pásame una maleta que ahí tengo! Eso, pásamelo. Oye, ¿cómo le hago? Hablo con los animales, ¿sabes? No vas a ver. Yo te presento como león.
lárgate por otro lado, porque... Ahora tengo que pedir disculpas. Perdóname. ¿Cómo le pedí una disculpa a Cochoy? Perdóname, Leona. Estás perdonada. ¡Vuelta! ¡Alárgate, Cochoy! Perdón el retraso, así nació el Cocholini. Háganme cuenta, no vieron nada, gente. Lo borré de mi mente. ¿Qué pasó? Ay, estoy aquí de nuevo. Para todos ustedes, fuerte el aplauso para mi león. ¡Hey! ¡Mi león! ¡Mi león de la cueva de León! ¡Hey! ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte para mi león!
¿Les gustó? ¿Sí o no? Ah, bueno, si les gustó, pues ya no las prendemos, ¿eh? Guárdalas, por favor. Ay, muchas gracias. ¿No te gustó? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Fuego? ¿Y si me quemo? ¿Eh? Pues ya me quemé, hay una ambulancia siquiera. El otro día una señora me dice: ¡payaso! Total, si te quemas, pues ya estás prieto. Un poquito. Bueno, está bien. Está bien, pero quiero ver a todos los niños y a todo el público en general aplaudiendo, ¿sale? Ahora sí. Espérame, todavía no pongas la música. Amigos, este número solamente lo hacemos los profesionales, porque luego no falta el tarado que se quema. ¡Ah! Amigos, este número no lo hagan en sus casas, ¿sale? Hagan en la casa de su abuelita o de sus tías. No, no es cierto. No lo hagan, amigos, ¿vale? Ahora sí, quiero ver a todo el público. Todo el público aplaudiendo. Música. Para todos ustedes, viene mi gran final. Para este último número, necesito que todos digan: ¡no lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Cómo le van a hacer? ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡No lo hagas! Ok, pásame la gasolina. Ahora sí, el gran final. ¡Ah!
¡Aplauso fuerte para mi amigo! Esa, para que la vean, ahí está. ¿A quién más? ¿De qué lado, Cuchonini? Ahora una niña. A ver, tú, niña. A ver, ah, tus trencitas, mi amor. ¡Aplauso fuerte para la niña! Ah, a ver, dime si. Fuerte el aplauso para Fabiola. Fuerte el aplauso para esos niños. Amigos, ¿les gusta la magia? Sí. ¿A ti, amiga, te gusta la magia? Sí. Ok, pues vamos a hacer magia. Ok. Lo primordial es que yo les voy a dar un pedacito de este papel. Uno para ti. Uno para ti. Ok. Fuerte, dos, venga, venga. Después a los lados. Pero me van a cadera también, así si no, no sale la mano. A ver, amiga. Después así. Ok, ok. Ahora, espérense. Baja de la música. Ahora lo vamos a hacer bolita, rápidamente lo hacemos bolita y lo vamos a meter a nuestra bolsa derecha. Ah, caray. Bueno, haz como que lo guardas, tú guárdalo en tu bolsa derecha. Ya lo guardamos. Ok, ahora vamos a decir las palabras mágicas. Achis, achis. Achis, achis. Que me toquen los mariachis. Que me toquen los mariachis. A la casí. A la casí. Que me apeste el calcetín. ¡A la casó! ¡Está tieso mi zapato! ¡Está tieso mi ¡Ay! ¡Fuerte el aplauso! Y ahora, las siguientes palabras mágicas es ¡Chibrilín, chibrilín! ¡Chibrilín, chibrilín! No, dije chibrilín, no chile piquín. Y las terceras palabras mágicas es ¡Arregla la chimpa! A ver tú, arregla el chimpa. Arregla el chimpa. Dijo, yo me voy a chiconcuac. Ok, otra vez. Y ahora, todos los niños que están aquí enfrente me van a ayudar a soplar. ¡Soplen! ¡Fuerte! 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 ¿Ya? Ok, y ahora sacamos el papel y lo metemos a nuestra boquita. Fernando. ¡Aplávale! Fernando. Nombre. Nombre. Así. Fuerte el aplauso para. Así. Trae porra. Bájale. Medio no. Fuerte, a ver, ¿cuál es su nombre, caballero número 3? El tripa. Ahora se aplauso para el tripa. Caballero número 4, ¿cuál es su nombre? Fuerte el aplauso para. ¡Aplauso fuerte para Eri! ¡Aguante! ¡Hasta mi leche se cortó! ¡No manches! Este sí trae porra, ¿eh? No, este sí va a ganar. Ok, bueno, ya tenemos los nombres de los cuatro caballeros. Aquí está Fernando. Aquí está Jacín. Aquí está Luis Enrique y... ¿cómo se llama? Eri. Eri. Igual. ¡Eri! ¡Allá! ¡Ya, espérense! ¡Espérense! Ahorita vamos a ver si es cierto que está bien Avi y va a ganar. Espérense, todavía no gana. Bueno, como ya les dije, este juego se llama El Supermercado. El caballero número 1 va a decir: fui a Chedraui. ¿Ok? Eso es lo que tú vas a decir. Fui a Chedraui. Fui a Chedraui. Compré aguacates. Compré aguacates. Tú vas a decir: y jitomates. Y jitomates. Y usted va a decir:
y me salieron podridos. Ok, muy fácil, ¿verdad? Entonces ya se aprendieron su diálogo. A ver, el caballero número uno. Ya eché dragón. Y compré aguacates. Compré jitomates. Y me salieron podridos. Ok, hasta ahí todo bien. Pero realmente vamos a analizar la situación. ¿Qué es lo que pasa cuando vas al súper o cuando vas al tianguis y compras jitomates y aguacates que salen podridos? Pues se pone de triste la mamá, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo así. Decepcionados. Decepcionado, ¿va? Sí. Así. A ver, vamos a hacerlo tú y yo, ¿va? Sí. Fui a Chedraui y compré aguacates y jitomates. Me salieron podridos. Sale. Ok, sale. Entonces ya entendimos cómo lo vamos a hacer. Se van a poner aquí enfrente. Primero llegas así, bien, bien decepcionado. Fui a Chedraui. Ok, sale. Sale. Y dice, luces, cámara. Ustedes son como el efecto retardado, ¿no? Porque digo, luces, cámara. Eso, sale. A ver, caballero, súbele, súbele música triste para que se estiren. Pero échale candela, amigo. ¿Qué es el audio? ¡Ey!
¿Cómo quién lo vamos a hacer? Ah, como... ¡Ya llegó, güey! ¡Caballo, tu caballo! ¡Uy, es un pony! Este es de los que va a venir a la feria, la próxima feria. Y compramos acá, ¿tú? ¡Sale tu caballo, mi caballo! ¡Y compré mi tomate, compa! Estaba recién nacido ese caballo. Sí. ¡Aplausos fuertes! Este dice como, no falta nunca me astucia. ¿No? Pues sí, ¿no? Oye, chavo, ¿cuál que te fuiste, Rami? Me compré aguacate. Y yo sin tomates. Y me salieron prohibidos. Ahora prohibidos. ¡Caray! Y aparte le hizo como la Chilindrina. O sea, se lo robó, ¿no? Porque fueron prohibidos. Todo por eso va a perder, ¿eh? Va a perder. Oh, es que lo hagan bien también ustedes. A ver, otra ya. Ok, la última, ¿no? Sí, para que no decepcione a su familia. A ver, sale. Y dice luces, cámara. Acción. Van, pienso el coro. Ya iba a ser prohibidos. Ya perdió, no, ya. Pues es que hasta parece que está jugando. Me salieron podridos, cabito. ¡Aplausos, Marco! Ahora sí que llegó el momento de saber quién es el ganador. Fuerte el aplauso para Fernando. Fuerte el aplauso para Jacín. Fuerte el aplauso para Luis Enrique. Y fuerte el aplauso para Eric. Espérate, que dé un paso al frente el que crea que perdió. No, no es cierto. Fuerte el aplauso para estos cuatro caballeros. Apláudale, pero apláudale, chido. Entonces ganó Eric, ¿verdad? Sí, sí. Su regalo a Eric. Su regalo para Eric. Y los demás se llevan el fuerte aplauso de este bonito domo de Guanalá. ¿Qué creen? Que ya nos vamos. Estos tipos, Eran los tipos, eran los tipos, atrapados, si se encontraban en un espíritu, no se encontraban en el café, siempre se olvida, como vecina, el solito, de lo posee, ¿cómo dice Cucho? Hola, don Pedrito. Hola, José, pasa un tenga por casa. Con su casa y un tercero. Adiós, que a mi abuela. A su abuela, yo también. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José, pasa un tenga por casa. Con su casa y un tercero. Adiós, que a mi abuela. A su abuela, yo también. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Muchas gracias. El que nos manda mensaje, nos vamos a estar regalando un disco de los Tiquirrines. ¡Completamente gratis! Así que, ¿cómo se escuchó? Eran dos tipos de divinos, eran dos tipos medio chiflados, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos atarantados. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre sería como Pepita, el saludito de don José. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Pasa usted ya por casa! ¡Por su casa, yo pasé! ¡Adiós, a mi abuela! ¡A su abuela, yo la vi! ¡Adiós, don Pepito! ¡Adiós, don José! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José!